amigos, y seguimos en este recorrido por la carrera séptima. Ahora estamos entre calle 18 y calle 19, con carrera séptima. Hoy en día esto es una manzana que está demolida porque parece que van a construir un edificio rascacielos acá. Pero en la década de los años 80 funcionó la famosa taberna de Sancho. Bueno, este era un sitio rumbero del centro de Bogotá y aquí había música en vivo. Yo recuerdo que yo toqué aquí, pero en un festival de balada. Bueno, con varios amigos hacían festivales de balada, pero también recuerdo haber pasado acá. Era como especie de un bar restaurante. Es que vea, en Bogotá, a los años 40, se le llamaba grill, había clubes, cabarets, pero ya después, a los años 70, empezaron las tabernas, los bares, las discotecas. Bueno, uno de ellos era una taberna, correcto. Pero aquí venía todo el público bogotano a bailar. Aquí era variado, ¿no? Claro. Pero lo importante es que había música en vivo. ¿Usted recuerda alguna agrupación, algún músico para destacar? Claro que sí, aquí en la música tropical estuvo, no sé, me había olvidado comentarle antes, estuvo en la agrupación Los Bravos. Los Bravos. Los Bravos, que estaba Remigio Serrano. Mango. Estuvo Simoncito. Estuvo Simoncito el trompeta, Simón, el hijo del maestro de la Sonora Cordobesa. Simón Mendoza. Sí. Estuvo Hernán Jaramillo, que le decíamos al Espanto. Al Espanto, bajista. Sí. Sí. Y había un grupo, entonces era la parte tropical de orquesta. Sí. Y estaba otro grupo que eran los Ayers. Ah, los Ayers. Sí, claro. Que tocaban música de Julio Jaramillo, tocaban música vieja. Sí. Y estaba el maestro Flavio Escobar, gran amigo de nosotros. Guitarrista que tocaba la dinastía de los hermanos Escobar. Yo lo conocí, pues. Le hice un homenaje en vida en la Universidad de Santo Tomás, uno moreno, él ya falleció, una gran persona, pero un excelente músico, un guitarrista de los mejores que hubo. Sí, un marcante muy especial. Sí. ¿Qué en otros músicos así tropicales usted recuerda que pasaron por acá? Un cantante homónimo del humorista Ever Castro. Ah, Ever Castro. Ever Castro, sí, creo que él vive porque yo lo veo en las redes sociales. No sé si aquí en Bogotá o tal vez él vive en otra ciudad. Es que muchos músicos de esa época, algunos ya, bueno, han fallecido, otros han salido de la ciudad por asuntos del clima, de la salud, bueno, ya los años, en fin, el trabajo, ya el reposo. Pero por aquí desfilaron cualquier tipo de agrupación y de cantantes. Es que en los 80 había mucha música en Bogotá, casi que todos los días. Yo recuerdo que yo tocaba en la década de los años 80 en un grupo Julián Guerrero, tocamos casi que todos los días con Yarey en la zona rosa. Había música, mire, un martes yo recuerdo, nos programaban en Zainamur. Eso era como de 10, 11 de la noche hasta las 2 de la mañana. Y a esa hora, a las 2 de la mañana, el público todavía otra. Era una cosa impresionante la vida nocturna bogotana de los años 80 y parte de los 90. En fin, lo que queremos como destacar es que toda esta zona acá, pues, zona rumbera de Bogotá, donde hubo música también tropical. Así que seguimos, amigos. Amigos, ahora estamos sobre la calle 19 de la avenida, aquí arribita de la Quintre Carreras. Séptima y octava. Aquí funcionó desde los años 80, un sitio que aún se conserva, el Rodeo Bar. Maestro Joaquín, cuéntenos, ¿qué recuerdos tiene usted de este establecimiento? Yo aquí recuerdo un cuarteto que tenía el maestro Mayor Rivas, pianista, que tocó con pasiones. Lo conocí en los años 70, con Los Infernales, que era un grupo que tocó en la Quintrala de con José Ramos, de las Bombas, eran los salmones, los trompetas, sí, pero él tocó acá con un tiempo, y estuvo con el hijo del maestro
Calderón. Calderón. El popular Cascarita, el papá de Willy Calderón, que aún vive en Barranquilla. Sí, sí. Cantando. El hijo menor. Sí. ¿El hijo mejor? Sí. ¿Cantaba aquí? Sí. Cascarita, recordemos, el maestro Calderón fue de los primeros, bueno, no, digamos, músicos veteranos que llegó a Bogotá en la década de los años, tal vez 60, por allá, o 50, no sé. Yo me acuerdo que hice un baile con la orquesta de él, era un señor empresario que llamamos Garroteros, en fin, de esa época. Ya falleció, pero estamos recordando toda esa época. Entonces, en esta calle 19 hubo mucha música en los años, tal vez, 70, 80. Desde los 70 en adelante. Esta avenida no era así doble calzada, sino hasta cuando ampliaron el edificio de Judecon, que lo movieron, fue un acontecimiento histórico en el país, mover un edificio en los años 70. Yo no sé, al principio de los años 70 tal vez. Entonces, un acontecimiento, sí, de la arquitectura y la ingeniería, ¿no? Entonces esta avenida se amplió y empezaron a surgir bares, establecimientos nocturnos, y entonces hubo trabajo para las agrupaciones tanto pequeñas como para las orquestas. Había plata, había, y el público bogotano, colombiano, era muy rumbero en esa época. Entonces queremos registrar que aquí en el rodeo hubo música en vivo. Bueno, vamos a seguir haciendo otro recorrido. Ya seguimos. Amigos, ahora estamos ubicados sobre la carrera séptima, pero esta es calle, esta es la calle 20, tal vez. Bueno, estamos al frente del Balcón de las Nieves. En el edificio que está al fondo funcionó un sitio nocturno que usted conocía. Acuérdenos, por favor. La Sultana, pero en el día también funcionaba como restaurante, y abajo era panadería. Y aquí en este sitio nació la orquesta de Juan Mavis. Estaba integrado por Jaimito Morte y el saxo alto, que falleció, por tanto, en la actividad real hoy día, que antes era el Hilton. Ah, Hilton, sí, sí. Bueno, estaba el maestro Pardita, que era el trombonista, Eduardo Maya, la trompeta. Sí, el hermano, Hernando. Hernando, sí. Realmente yo fallecieron, sí. Buena revista. Y en la batería, el hermano Jairo Hernández, que posteriormente hicimos, se llamaron Los Ángeles, y después el nuevo plan, que ya hablaremos un momento más adelante de él. Pero aquí estaba César Contreras, que posterior también hizo su orquesta. Bueno, y Fabio Martínez. Fabio Martínez de los Delta. Ahí van a ser los primeros integrantes de los Tupamaros. De los Tupamaros. Junto con Peñuela, ¿no? Ah, con Luis Eduardo Peñuela. Sí. Tocaba él también. Sí. Entonces, usted me corrige, esto pudo haber sido hacia finales de los 70 o a mitad, por ahí años 76, 77 tal vez. Por ahí en el, sí, más o menos en el 72. Para atrás. 72, 72 y 75. Ah, 75. Entonces aquí al parecer tuvo su origen la orquesta Los Tupamaros, que aún está vigente. Claro, otra nómina obviamente. Pero entonces aquí hay un sitio, La Sultana. Entonces la música tropical en Bogotá ya desde los años 70 pues funcionaron grupos, combos. Sí, sí, quiero corregir algo. Sí. En el bajo no estaba todavía Hernando Maya, porque estaba, era el maestro Denis López. Denis López, uy, un tremendo musicazo. Y en el piano estaba el maestro Isauro Pinzón. ¿Isauro tocaba el piano? Bueno, Isauro Pinzón. Organeta en esa época, la partiza. Ellos pertenecieron a orquestas sinfónicas, ellos tocaron con la filarmónica. La sinfónica, tal vez.
y Saulo Pinzón, excelente músico, y Denis López, que era también bajista, pero también era percusionista, para destacarlos porque ellos manejaron los lenguajes de la música sinfónica, pero también de la música popular, y eran unos bacanes, como decimos nosotros, unos músicos chéveres que, bueno, Dios los tiene en su reino. En todo caso, pues aquí surgió la orquesta de los Quintamaros, y en esos años 70 hubo muchos grupos también que surgieron. Cualquier cantidad de agrupación. Este fue el núcleo prácticamente del centro de Bogotá de la música tropical. ¿Sí? Mal contados, trabajamos como 250 músicos todos los días. Aquí era todos los días. De lunes a sábado. De lunes a sábado. Era un movimiento muy, muy, ¿qué digo yo? Hubo mucha hermandad, había mucha camaradería. En fin, era una fuente inagotable de trabajo, que uno decía, incluso muchos no ahorrábamos ni nada porque decíamos esto va a ser para toda la vida. Y nos equivocamos, ¿sí? Pensamos que esto no va a terminar. Oiga, ya. Y en esos tiempos, en los años 70 o 60, ¿qué repertorio usted recuerda con las orquestas? Cuéntenos así, uno o dos numeritos que recuerde éxitos de aquellos tiempos. Oye. De hecho, la tropical lo de mucho, no es el obligado. Y de Ismael Rivera, no quiero piedra en mi camino. No quiero piedra en mi camino. Sale el sol, sí. Y el merengue, el grito del batejo. Sí. Restaurante al hueso. Papillos. Apágame la vela. Sí. Que sí. Sí, sí. Él era Billo Frometa, era dominicano, sí, pero una orquesta, semejante orquesta que fue, pues, muy exitosa en toda Latinoamérica. Aún ellos viven acá, con músicos colombianos, todavía funciona la Billo Caracas, los melódicos también. Venezuela, pues, siempre tuvo buenas orquestas, pero las tuvimos nosotros. Y Nelson González. Nelson González también estaba en esos tiempos. Venía así. Ah, claro, Nelson y sus estrellas. Estrellas, sí, y el hermano Luis Felipe González. Felipe, está aquí en Colombia. Sí, bueno, él vive en Estados Unidos, pero se la pasa en Cali. Entonces, muchos músicos también. Bogotá ha sido, sin duda, la ciudad donde más ha habido trabajo para los músicos. Eso es así, más que, pues, con todo el respeto lo decimos. No ha habido otra ciudad en Colombia que haya tenido la oferta laboral que ha tenido Bogotá. No hemos visto eso. Bueno, Cali también tuvo, las de salsa. Medellín también tiene su raspa, su tropical. Medellín, yo diría que es tal vez la capital de la música tropical en Colombia. Todavía los paisas, sí hay que reconocerles eso. Allá estuvo la industria discográfica y hay buenas orquestas. No hay muchas, pero hay buenas orquestas en Medellín. Fruco, sus tesos. Los hispanos, sí, los graduados. El Loco Quintero. Uf, como una cantidad, las estrellas. Mucha agrupación. Ellos tienen su estilo, el estilo paisa, lo que ya aquí llamamos raspita, algunos le llaman chucuchuco. Bueno, pero es su estilo y es una música, este es un país raspero también, hay que decirlo así. Entonces aquí la música tropical siempre gustó en Bogotá. Y bueno, y la salsa y de todo, ¿no? Bogotá siempre ha habido gustos para todos, ¿no? Entonces, fíjense, amigos, estamos haciendo remembranza de aquellos tiempos, para que esto lo hacemos con el propósito también para que las nuevas generaciones, inclusive algunos músicos, conozcan un poco acerca del historial pasado de nosotros, porque, bueno, todos otros países, los cubanos han hecho registros audiovisuales de su música, los Estados Unidos, los mexicanos, argentinos, brasileños, pero aquí en Colombia nos ha faltado conocer un poquito más acerca de nuestra cultura musical.